Las frondosas de Norteamérica tienen su origen en bosques gestionados de forma sustentable, con más de 20 especies de árboles que contribuyen a mejorar el hábitat de la fauna silvestre diversa. Según el Consejo de Exportación de Maderas Duras de Estados Unidos que dirige Mike Snow, en los últimos 50 años, el inventario de bosques de frondosas se ha duplicado. Es decir, hay más robles, álamos, cerezos, encinos, arces o nogales en pie que los que había hace 50 años. Aquí en Estados Unidos y en el norte de Europa, en muchos sitios del mundo, es abundante, abundante y creciendo. Y creciendo de una forma muy, muy, muy rápida. Estados Unidos produce la cuarta parte de las maderas duras del mundo. Es una industria que, según Mike Snow, nada tiene que ver con la actual crisis de los bosques. Vemos en el mundo que el bosque está desapareciendo. Y lo vemos, por ejemplo, en las Amazonas o lo vemos en Indonesia. Pero donde está desapareciendo no tiene nada que ver con la industria de la madera. Y la pena real es que lo están deshaciendo, lo están perdiendo, lo están desgastando la madera. Lo que están haciendo es cambiar el uso de la tierra. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, revela que el volumen de la madera en pie de los bosques estadounidenses aumentó 610 millones de metros cúbicos al año entre 2000 y 2010. Cuando hablaban de la industria frondosa en Estados Unidos, dijeron que su mayor preocupación era que no estamos cortando lo suficiente. Estamos dejando morir demasiados árboles dentro del bosque. Y para una organización como las Naciones Unidas, de decir eso, nos dice mucho. Los bosques de frondosas no solo están creciendo en superficie y en volumen de madera productiva, sino que las buenas prácticas de gestión forestal han tenido un impacto directo en el aumento de la biodiversidad y los llamados beneficios ambientales. Y un recurso renovable, no solamente reciclable, pero renovable y sustentable como la madera, con el bajo impacto medioambiental que tiene, es la respuesta para hacer menos daño, el menos daño posible a nuestro medio ambiente. Un solo árbol provee el oxígeno que requieren 4 personas, pero además, los bosques capturan el dióxido de carbono de la atmósfera, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que provocan el llamado calentamiento global. Estamos saneando el bosque, estamos retirando aquellos árboles que están estorbando, por así decirlo, y quitando los minerales, los nutrientes, la luz del sol a aquellos. Entonces estamos dejando que los demás crezcan. Y estos árboles que están creciendo, esos sí producen oxígeno, esos sí capturan CO2. Los árboles que estamos cortando ya no producen oxígeno. Cuando la madera es extraída de los bosques de frondosas y es procesada en un aserradero, gasta menos energía que la industria del cemento, el acero, el aluminio o el plástico, lo que significa que sus emisiones de dióxido de carbono son menores. Los productos derivados de la madera cerrada, como por ejemplo una silla o una mesa, siguen conservando el dióxido de carbono que fue capturado en los bosques. Se estima que un kilogramo de madera dura almacena el equivalente a 1.6 kilogramos de dióxido de carbono. El almacenamiento de carbono en los productos de maderas duras es más que suficiente para compensar todas las emisiones que provienen de la quema de combustibles fósiles durante la extracción, transformación y entrega de los productos, lo que se conoce como la huella de carbono. Y todo este proceso que comenzó en el bosque termina aquí, en el aserradero, donde la producción también busca ser sustentable. What we have in the forest here is what nature gives us. This is the natural growth here. This isn't something that we came and we planted and introduced a species to the forest that wasn't here. This is what native grows here. So at all of our facilities, there's red oak, there's poplar, there's soft maple. When we harvest timber, we take all those various species, and then when we collect them at the sawmill, we saw them separately. We package them separately and they're sold separately because each one of those species maybe has a different use.